Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video muy especial, muy diferente a lo que suelo hacer. De hecho, nunca he hecho un video de este tipo. Hoy vamos a jugar un poco los Sims 4 y es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo porque quería compartir con ustedes este momento tan especial que es la elaboración de un Sim, del Sim de Samuel Kun. Si quieren saber si se parece a mí, quédense conmigo para averiguarlo. Básicamente este video va a tratar de la creación de un sim. ¿Qué es la creación del sim de Samuel Kun? Empezamos. Aquí eliges el tipo de la edad. Niño, adolescente, juventud, edad adulta y anciano. Yo voy a escoger edad juventud porque estoy en plena juventud. Y la voz, escogemos la voz. Algo así. Se ve alegre y se ve amistosa. Modo de caminar normal. Dejémoslo en vigoroso. Vamos a ver la aspiración. Están al amor, comida, conocimiento, familia, creatividad. Dentro de creatividad está pintor extraordinario, genio musical, actor de bestsellers. No. Yo creo que me voy a ir más por dentro de popularidad. Que está ser amigo de todos. Que la verdad no soy muy popular. No soy muy popular, lo admito. Pero se me hace bonito esta ambición. Ser amigo de todos. Y los rasgos. Puedo seleccionar solamente tres rasgos. Como muchos de ustedes ya saben. Entonces. La creatividad, obviamente. Amante del arte. Tercer rasgo. Creo que voy a poner gastrónomo. Me gusta cocinar. Ahora sí, va a la parte divertida que es hacer que este personaje se parezca a mí. Puede ser un gran reto. La cara lo es todo. Primero quitemos estos lentes feos. Las orejas, mis orejas son muy pequeñas. La nariz. Pinocho. Los labios son un poco pegados a la nariz. Obviamente la cara es un poco más con forma de huevo, creo yo. Las cejas. Creo que es más de este tipo. El color de piel, veamos de una vez. Voy a poner un poco más costeñito. El peinado. El peinado que traigo más o menos es como este. Creo que voy a poner la moja. No, creo que el mango chupado mejor. ¿Qué es este? Ok, creo que esto fue todo lo que me pude acercar. La verdad, yo no creo que se parezca. De hecho, no se parece en nada. Vamos a quitarle estos tatuajes porque yo no tengo ningún tatuaje. Lo siento por ustedes, pero tendré que desnudarme para ver bien. A ver bien la complexión. Pues sí, la verdad estoy un poco flaquillo. No estoy nalgón, pero tampoco estoy tan seco, ¿verdad? Entonces voy a ponerme así, una ayudadita nomás. Pues la verdad es que no tengo un cuerpo muy atlético que digamos. Ok, los atuendos. Voy a ponerme algo similar a lo que traigo hoy para el de diario. Digo, a ver si se parecen, aunque sea un poco, aunque sea en la forma de vestir. Unos atuendos rápidos, algo formal, un deportista.
El de noche. La verdad casi no me gusta dormir con pijama porque me acaloro, así que fuera pantalones. De fiesta. Y ves traje de baño. Un pequeño detalle, el nombre. Samuel Kun. ¿Cómo es Samuel Kun? Arcadia. Que es mi apellido. Creo que al final no logré que se pareciera a mí. Pero bueno, empecemos a jugar un poco. Aquí tengo que elegir el solar. Cuento con 20.000 simoleones. Creo que simoleones. Esta casa son dos recámaras y un baño. Pero el lote es de 20 por 15. Voy a elegir esta de 30 por este solar de 30 por 20 con casita incluida. Bueno, aquí está Samuel Kuhn. ¿Me parezco o no me parezco? El modo construir es algo que me fascina de los Sims. De hecho, yo pretendo hacer un tipo. Tengo planeado hacer como tipo los estudios de Samuel Kuhn ideales, o sea, los que a mí me gustaría tener en la vida real. Pero lo voy a ir plasmando poco a poco en los Sims. Así que voy a empezar a construir un poco y bueno, a darle forma a este asunto. A ver si algún día pueda tener algo como esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conseguir dinero y para eso tengo que conseguir un trabajo. Me podemos elegir a agente secreto, artista de entretenimiento, astronauta, criminal, deportista, escritor, gurú tecnológico, pintor, sim de negocios, trabajador culinario. Creo que me voy a ir más por artista de entretenimiento, que es más o menos a lo que me dedico o a lo que más me gusta hacer. La oferta que hay ahorita es animador amateur. Ok, vamos a agarrar ese trabajo. 23 simoleones por hora, de 9 a 17 horas. Muy bien, la verdad, de lunes a viernes. Ya lo quisiera yo. Aceptemos. Ya tengo trabajo. Es hora de sacar algo de dinero para construir los estudios de Samuel Kuhn. Hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. No sé qué les haya parecido este nuevo tipo de videos. La verdad, desde hace mucho me estaba guardando este momento porque quería compartirlo con todos ustedes. Cuídense mucho, yo soy Samuel Kuhn, subo videos cada sábado, ya saben. Díganme si quieren conocer la historia de Samuel Kuhn de los Sims o qué les gustaría que pasara para poder hacer una historia juntos. Y bueno, veremos la posibilidad de hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta entrega, no sé, de ustedes depende. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Yo seguiré jugando un poco para familiarizarme y nos vemos muy pronto.